Hubo un día en que un revolucionario y un policía se enfrentaron a tiros por un puerco. Esta increíble historia fue publicada por La Opinión en 1959. Un cerdo, cuya propiedad no fue acreditada, una mujer herida, un veterano de la Revolución Mexicana que mató a un policía y una balacera en la que un grupo de gendarmes masacraron al excombatiente es la mezcla de la increíble historia que La Opinión publicó el viernes 13 de febrero de 1959. La noticia tuvo esta cabeza: Donaciano Rivas fue muerto por tratar de detener a un nacatero. El texto, firmado por el inolvidable Roberto Ruiz Escamilla, en ese entonces jefe de redacción de La Opinión, refiere que la mañana del jueves 12 de febrero de 1959, el teniente de la policía Donaciano Rivas Reyes salió de un restaurante de la colonia Manuel Ávila Camacho. Dice el texto que en compañía del policía Ramón Macías. El comandante vio que un individuo iba jalando un cerdo de regular tamaño. En esa época era común el robo de animales, así que el uniformado le preguntó a aquel hombre sobre la propiedad del cochino. Como respuesta solo obtuvo insultos. El hombre del puerco era el nacatero y además veterano de la Revolución, Amado Rodríguez Hernández. El teniente Rivas, ante los insultos, ordenó al policía Macías que detuviera al ex revolucionario. Sin embargo, este sacó un cuchillo que llevaba en la cintura con el fin de herir a Macías. Al ver esto, Rivas desenfundó su pistola calibre 45. Sin embargo, mientras el policía cortaba cartucho, el nacatero Rodríguez, con la mano izquierda, sacó un revólver calibre 38 especial y le disparó a Rivas, quien antes de morir logró herir a su agresor, quien huyó rumbo a la avenida Chapultepec de esa misma colonia Manuel Ávila Camacho. El policía sorprendido, el policía Ramón Macías, siguió al homicida y lo vio que se refugió en una vivienda humilde de la calle Chapultepec. Inmediatamente regresó a comunicar lo ocurrido al inspector de policía, el capitán Rodolfo Reyes Gómez, que se encontraba por el rumbo. El capitán, sabiendo que el homicida se encontraba escondido en su casa, mandó llamar a su primer comandante y a la policía disponible para que lo auxiliara. Los uniformados entonces rodearon la casa del nacatero, quien los insultaba, y afirmó que solo lo sacarían muerto de su vivienda. El veterano de la Revolución, en un momento dado, disparó directamente contra el inspector de la policía, pero no dio en el blanco, y los uniformados, ante este hecho, accionaron sus armas y se escucharon como 22 o 25 tiros, dice la nota. Segundos después, se abrió la puerta y salió Amado con la pistola en la mano, pero solo pudo dar unos pasos ya que cayó muerto. La esposa del finado, María de los Santos, de 43 años de edad, que durante la refriega también insultaba a los policías, se encontraba gravemente herida. Del cerdo ya no se informó más. Luego se supo que Amado Rodríguez Hernández, a quien no le hizo justicia la Revolución, porque vivía en esas condiciones tan deplorables, había llegado a Poza Rica huyendo de Tulancingo, donde cometió dos o tres crímenes y ya había sido detenido aquí por la policía local, porque se le había comprobado que se dedicaba a comprar cerdos robados. Yo soy Luis Navarro Arteaga y escribimos la historia desde nuestra hemeroteca. Muchas gracias.